A punto de partir la selección española el próximo domingo para Amberes, para ese europeo con José Venancio López. ¿Cómo se presenta? Porque la cosa está muy exigente en esta ocasión. Bueno, hombre, siempre una competición como es un europeo es difícil, pero también es verdad que bueno, tenemos una gran selección y yo creo que bueno, pues dentro de los favoritos, España es una de las selecciones, por lo tanto, está claro que nuestro objetivo hoy y nuestra intención es volver a ser campeones de Europa. La verdad es que cuando el listón está tan alto, la exigencia a cada cita internacional es todavía mayor, porque la gente quiere veros ganar, os ha visto ganar y lo que quiere es que sigáis ganando, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso yo creo que es un elemento de motivación importante para nosotros, ¿no? Yo creo que tener la obligación nos exige más y en ese sentido son situaciones además que nos gustan, que manejamos bien y el equipo ante la presión es cuando se crece. Por lo tanto, yo creo que eso es un aspecto que nos va a ayudar a mentalizarnos del objetivo y de las obligaciones que tenemos y de la dificultad que tiene ser campeones de Europa otra vez. Hemos visto entrenar esta tarde aquí en la ciudad de Las Rozas en un entrenamiento muy exigente. ¿Cómo están los chicos? Bien, bueno, la gente estamos trabajando bien, todo va por los cauces normales y el equipo está en buena línea. La verdad es que hablábamos de cada uno de los jugadores de manera individual, se hacían las fotografías, la cantera del Segovia Futsal con cada uno de ellos, pero José Venancio siempre habla de equipo y de conjunto. Sí, por encima de todo, al final esto es un deporte colectivo y lo que prima es el equipo. Muchas gracias, mucha suerte, buen viaje. Gracias.